ánimo cada vez, pues yo creo que más subido. Pero bueno, iniciamos ahora en estos minutos una campaña electoral que creo que va a ser histórica. Y va a ser histórica porque, apuntar a lo que os digo, los socialistas vamos a volver a gobernar la ciudad y esta vez con mayoría absoluta. Primero. Segundo, los socialistas en gobiernos vamos a trabajar para que haya un gobierno provincial socialista también. Va a haber más alcaldesas y alcaldes socialistas en la provincia de Segovia. Y también, ya para rematar el culmen, Luis Tudanca va a ganar las elecciones y va a ser el próximo presidente de la Junta de Castilla y León. Si a eso le unimos que vamos a ganar las elecciones europeas en nuestro país, por eso digo que puede ser histórico el próximo 26 de mayo. Pero permitidme, y os pido, creo que en nombre de todos, un fuerte aplauso socialista para nuestro compañero Alfredo Pérez Rubalcaba, que como sabéis está ahora mismo conocido, pero mirad, os voy a confesar algo que a lo mejor muchos no sabéis. Alfredo Pérez Rubalcaba veraneaba de niño en esta provincia. Veraneaba de niño precisamente en Coca, porque trabajaba en su casa gente que en verano se lo llevaba a pasear. Aparte que ha venido muchísimas veces y yo le tiene mucho cariño también, bueno, pues por eso decía que creíamos que teníamos que hacer este gesto, este aplauso de cariño y de reconocimiento a una persona como Alfredo, en este momento, bueno, pues está en una situación complicada, ¿vale? Bueno, vamos a lo positivo y seguramente el mayor homenaje que podemos hacer los socialistas y gobiernos y los de Castilla y León y nuestro país a una figura política de este calibre es decir que continuamos hacia adelante, que la vida continúa y que nos vamos a dejar la piel estos 15 días de campaña, tanto empezando por la ciudad, como en los diferentes municipios de la provincia, como a nivel autonómico y a nivel europeo. Nos van a visitar los dos candidatos castellano-leoneses a Europa, nos van a visitar algún ministro más de los que hemos anunciado, ya lo veréis, y alguna compañera y compañero más. Y bueno, pues todo el apoyo para que entre todos podamos conseguir lo que la gente se merece, que son instituciones dignas, personas que trabajen de forma decente y sin descanso para conseguir lo mejor para los segovianos y las segovianas. Y nada, sin más, vamos a pasar primero, antes de dar la palabra a José Luis Vázquez, a nuestro cabeza de lista a las Cortes de Castilla y León por Segovia, vamos a pasar a ver un vídeo que espero que os guste. Llegó el día. Abrimos hoy, en este acto, una nueva campaña electoral. Lo que para unos es el principio, para otros es la recta final de mucho trabajo, de muchos retos, proyectos y de muchos sueños. Llevaremos a todos los rincones de Segovia nuestras propuestas. Intentaremos ser la voz de todos los hombres y de las mujeres segovianas. Pero nada tendría sentido si el trabajo previo no estuviese hecho, si nuestro programa no responde a vuestras expectativas y si nuestra voluntad no genera vuestra confianza. Abrimos un tiempo apasionante, intenso, duro, una recta final hacia las urnas, hacia un cambio necesario, imprescindible y además posible de la mano de Luis Tudanca y de quienes creemos y respaldamos su proyecto en este acto. Pero lo más importante, con toda la ilusión, con toda la fuerza, con toda la honestidad, con todo el compromiso, os esperamos durante estas dos semanas para que el próximo día, 26 de mayo, llenemos las urnas de votos socialistas. Deciros que no vamos a sacar dos procuradores. Segovia va a poner a servicio de Luis Tudanca tres procuradores, José Luis, Alicia y Sergio. Tenedlo en cuenta y no lo olvidéis. Muchas gracias. Buenas noches a todas. Buenas noches. Pues efectivamente, comienza una nueva campaña electoral. Continuamos con la campaña electoral.
Se trata de cerrar el círculo virtuoso. Ya hemos conseguido, ya hemos logrado todos los españoles y todas las españolas que nuestro presidente del gobierno sea Pedro Sánchez, que vaya a presidir un gobierno socialista. Porque lo que han hecho los españoles y las españolas no hace más de 2 semanas ha sido hablar claro. Hablar claro y hablar alto. Han dicho realmente aquella España a la que no quieren volver, aquella España que realmente no nos enriquece porque nos empobrece. Han dicho que quieren convivencia, han dicho que quieren mano tendida, diálogo, que quieren propuestas, que quieren crear oportunidades. Y con esa inercia es con la que hoy iniciamos esta otra segunda parte de la campaña electoral. Esa campaña electoral que hace posible que ahora sí Castilla y León y que ahora también Luis Tudanca vaya a ser quienes nos presidan. Presidan un gobierno que despierta la ilusión y que además generará las oportunidades. Decíamos antes que esas oportunidades tienen que ser para aquellos que aún quedan aquí en Castilla y León, para aquellas que aún todavía no se han marchado. Porque no podemos olvidar que si es bien cierto que no vamos a hacer una campaña como no es nuestro estilo, porque nuestro estilo es la propuesta, es el diálogo, es el trabajo, es por supuesto estar con nuestra gente, al lado de nuestra gente y ponernos en el lugar de nuestra gente, sobre todo del que más lo necesita. Pero no podemos tampoco obviar que después de 32 años esta comunidad autónoma ha padecido. Ha padecido en las dos piedras angulares de lo que es una comunidad que pretende vivir en desarrollo y en progreso. Hemos perdido el tesoro más valioso de cualquier comunidad, nuestra propia gente. A lo largo de estos 32 últimos años, España ha crecido en más de 8 millones de personas, en más de 8 millones de habitantes. Ha crecido España en estos 32 años y en Castilla y León hemos perdido la suma de la actual provincia de Segovia y otras 30.000 personas más. Más de 180.000 personas, porque es cierto, Europa, España, padece un problema de despoblación, pero Castilla y León, en 32 años, ha perdido población cuando en el resto de España ha crecido en más de 8 millones. Pero ¿y Segovia? La que vivimos, la que nos duele, la que nos mueve. Segovia ha perdido más de 17.000 jóvenes. 17.000 jóvenes, que es nuestra sangre. Pero además, hemos ido creciendo a lo largo de estos últimos años, de estos últimos 32 años, muy por debajo de lo que ha crecido el resto de España. Y, por lo tanto, decrecemos, perdemos población y no generamos riqueza. Y, efectivamente, esa es la suma del resultado. La despoblación no es un problema, es una consecuencia. Es una consecuencia en donde, si no creas las oportunidades para que los jóvenes, para que nuestra gente se cree y entienda que es aquí donde puede desarrollar su aventura de vivir, se tengan que ver obligados a marchar. Si además a ello añadimos que caemos en la resignación de que las cosas tienen que ser así, nos hacemos desgraciadamente cómodos, pero encaminados a morir. Y este es el momento en el que nos enfrentamos. Tenemos que también optar, igual que se ha optado en España por una España dinámica, por una España que crezca en diálogo y en oportunidades. Castilla y León está ilusionada también. Las castellanas y las leonesas estamos ilusionados en que a partir del día 26 de mayo habrá una comunidad autónoma que va a crecer, que va a aprovechar ese gran territorio que para muchos ha sido ese gran lastre, que por su grandeza, que por su tamaño era inasequible, era inatacable. Para nosotros está plagado de oportunidades, que no son otras que nuestras identidades, nuestra lengua, nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestro gran territorio. Es nuestra gran oportunidad de ser competitivos en la ya inaplazable transición ecológica. Será Castilla y León la que aproveche más que ninguna otra de los territorios las oportunidades que se hacen imprescindibles para salvar el futuro del planeta en torno a la transición ecológica. Pero no vamos a dejar tampoco de trabajar en hacer de la transición hacia la igualdad la gran oportunidad de creación de riqueza y de empleo para los que aquí vivimos y para posibilitar la repoblación. Porque ya no solamente en servicios a los que aquí estamos, servicios a los que tenemos derecho como cualquier otro pueblo, como cualquier otra ciudad, como cualquier otro ciudadano viva donde viva. No hablo solamente de acción social, no hablo de asistencia a nuestros mayores, no hablo de un transporte público que realmente nos posibilite movernos de un lado al otro con total libertad. No hablo tampoco de esa inaplazable también vertebración digital de forma integral en nuestro territorio. Estoy hablando de la educación, pero estoy hablando de la sanidad.
la sanidad que sigue estresando a nuestros vecinos y vecinas de los servicios públicos sanitarios de una forma absolutamente sobrehumana, para mantener la calidad del servicio que recibimos los castellanos y leoneses. Y claro que sí, serán dotados y equipados, y algo inaplazable de verdad. Es Segovia, Segovia, los enfermos de cáncer segovianos, las enfermas de cáncer segovianas, necesitamos, no, exigimos ya la unidad de radioterapia de forma inaplazable, y con Listudanca tendremos la unidad de radioterapia de forma inaplazable e inmediata. Hablamos de la transición ecológica como oportunidad para Castilla y León, de la transición a la igualdad como oportunidad y de justicia para los ciudadanos que vivimos en Castilla y León. Pero hablamos también de que eso no viene solo. Eso viene de la mano de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, también de mucho sufrimiento de una comunidad entera que ha padecido, desgraciadamente, cómo ha ido languideciendo, cómo ha ido empobreciendo la falta de gobierno valiente, de gobierno decidido, de gobierno reivindicativo y de gobierno consciente de las potencialidades que ofrece nuestra comunidad autónoma, que ofrece también la potencia de nuestra gente, la capacidad de nuestra gente. Ha desangrado nuestra sangre, nuestros jóvenes, y han no bien atendido a nuestra memoria, a nuestros mayores. Pues precisamente ellos serán también la base, la piedra angular de nuestras oportunidades. Y por último, y lo más importante en el día que hoy iniciamos, es la movilización. No todo se hizo el pasado día 26, 28 de abril. Queda por hacer para culminar el próximo día 26 de mayo. Tenemos que movilizarnos. Es imprescindible que a todos y a todas aquellos con los que nos encontremos a lo largo de las próximas dos semanas les llamemos, les clamemos para que vayan a llenar las urnas del próximo día 26 de mayo de aquello que es imprescindible para cambiar este gobierno, que es imprescindible, es necesario y es inaplazable para los castellanos y leoneses. Que llenemos las urnas, que vayamos a votar y que llenemos esas urnas de la ilusión que realmente despierta un programa de gobierno que será el que lidere Luis Tudanca como presidente de nuestra comunidad autónoma durante los próximos cuatro años, como así lo van a hacer también los 208 alcaldes y alcaldesas que, liderados, que representados por Clara Luquero en la ciudad de Segovia, serán un fiel semblante de lo que es la ilusión que despierta esa capacidad, esa ilusión, esa entrega, esa verdad y ese compromiso de las compañeras y compañeros socialistas. Por lo tanto, dos semanas de duro trabajo, pero una ilusión increíble para el próximo día 26 de mayo. Buena campaña electoral y a llenar las urnas el próximo día 26 de mayo. Y ahora, un vídeo de aquello que no ha podido hacer Clara y los compañeros durante estos últimos días, que sería lo de justicia, es contar lo que han hecho, que por eso lo han hecho y de qué manera lo han hecho, en un vídeo que estoy convencido va a compensar esa injusticia que han sufrido. ¿Cómo es la Segovia que quieres? Una ciudad que estimula la creatividad de los niños y ofrece oportunidades a los jóvenes. Una ciudad que potencia la convivencia en los barrios y cuida de sus mayores. Una ciudad más inclusiva y justa, que no deja a nadie atrás. Una ciudad que trabaja por la igualdad entre hombres y mujeres. Una ciudad para disfrutar de la cultura y practicar deporte. Una ciudad que protege su medio ambiente. Una ciudad orgullosa de su patrimonio histórico. Es la ciudad que estamos construyendo juntos y que tenemos que seguir construyendo. Una ciudad para todos. Compañeros y compañeras, amigos y amigas, arranca otra campaña electoral, aunque casi no hayamos parado, como decía José Luis, pero arranca la campaña electoral de las municipales, las autonómicas y las elecciones europeas. Y yo decía hace un momento, porque quiero que ese sea mi primer mensaje, que los socialistas vamos a presentar el proyecto que hemos elaborado para el futuro de la ciudad, las propuestas, desde el respeto. Porque estoy convencida de que los ciudadanos lo que quieren es una campaña propositiva y con respeto, y es lo que se merecen, y eso es lo que vamos a hacer los socialistas, una campaña limpia. Tenemos la mejor candidatura,
No me voy a extender con eso, pero yo creo que lo dice la ciudadanía ya. Y además, el proyecto que hemos elaborado lo hemos hecho abiertos a las propuestas de los ciudadanos. A través de medios online que hemos ofrecido, a través de las reuniones en los barrios, de las reuniones sectoriales. Y lo que queremos es seguir construyendo, porque como decía el vídeo, nosotros ya estamos construyendo una ciudad para todos y para todas. Lo que queremos es seguir construyéndola, seguir transformando Segovia. En ese vídeo hablaba de estimular la creatividad de los niños. Pues eso ya lo hacemos. Los laboratorios de creatividad ciudadana y el proyecto Segovia Ciudad Educadora precisamente tienen ese objetivo, estimular la creatividad de los niños. Hablábamos de crear oportunidades para los jóvenes. Pues bien, cuando concluya el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial y se ubiquen en él las 9 empresas que van a empezar en la primera etapa, su cometido es ofrecer oportunidades laborales a los jóvenes. Hablamos de sentir orgullo por nuestro patrimonio histórico. Estamos muy orgullosos de nuestro patrimonio histórico, pero permanentemente tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón la idea de que tenemos una enorme responsabilidad para conservarlo. Por eso seguimos restaurando nuestra muralla. Próximamente vamos a ejecutar un proyecto en la muralla en la que los socialistas ya hemos invertido más de 6 millones de euros, porque era el elemento de nuestro patrimonio más olvidado, un proyecto de 1,5 millones de euros gracias al 1,5% cultural que el Gobierno de España nos ha concedido. Como veis, enlazo lo que hacemos con lo que tenemos que seguir haciendo, porque nosotros seguimos, vamos a seguir construyendo juntos, como digo, una ciudad para todos y todas. Podría decir de cada un ejemplo, por ejemplo, ahora que estoy viendo a Andrés, bueno, pues la Asociación Española de Gerentes de Servicios Sociales nos pone un notable alto por la capacidad de inversión que tenemos precisamente en servicios sociales. El otro día conocíamos los datos que provienen de Hacienda de inversión de las ciudades de Castilla y León en servicios públicos básicos. ¿Y sabéis quién es la primera? Segovia. Segovia invierte más de 30 millones de euros al año en servicios públicos básicos, por encima del resto de las ciudades de Castilla y León. ¿Sabéis quién es la ciudad que más crece turísticamente y que ha sido capaz de multiplicar, de duplicar prácticamente, mejor dicho, de incrementar un 50%? Voy a ser exacta, Claudia, que la tengo ahí. En pernoctaciones, Segovia. Y podría seguir y seguir, pero creo que estamos en familia, estamos entre compañeros. Y el mensaje que yo quiero trasladar hoy es que hemos hecho muchas cosas, pero nos queda mucho camino por recorrer. Tenemos que seguir, como decía, construyendo juntos una ciudad para todos y todas. Y en ese construir juntos, pues yo lo decía hace un momento, yo tenía dos deseos. Uno que ya se ha hecho realidad y era que los socialistas gobernáramos en nuestro país. Eso ya lo tenemos, lo hemos conseguido entre todos, movilizándonos. Pero ahora tengo un segundo deseo, y el deseo es que los socialistas gobernemos en nuestra comunidad autónoma, en Castilla y León, porque los segovianos estamos hartos de ser invisibles, de ser ignorados. Queremos ser bien visibles, queremos que se nos reconozca como la pequeña gran ciudad que somos. Y estoy convencida de que un gobierno presidido por Luis Tudanca mirará hacia Segovia y nos reconocerá nuestro trabajo y nos tenderá la mano para ayudarnos a seguir transformándonos y mejorando. Y por eso me parece vital que sigamos en clave movilización. Hemos hecho ya una primera etapa exitosa. Nos hemos movilizado y hemos conseguido que nuestro país tenga un gobierno progresista, un gobierno socialista. Bien, pues las sociedades se transforman también desde lo cercano, desde las instituciones locales y desde las comunidades autónomas. Tenemos que hacer el segundo impulso movilizador para conseguir que nuestra comunidad autónoma y que todos los pueblos y ciudades en los que presentamos candidatura, que son muchísimos, en todos, pues mejor todavía, tengan alcaldes y alcaldesas socialistas y que la ciudad de Segovia siga teniendo un gobierno socialista para que sigamos transformando la ciudad y haciéndola cada vez más inclusiva, más igualitaria, más justa, que son los valores que los socialistas llevamos en el ADN. Así que ayudar a impulsar la movilización, que nadie se quede con votar, compañeras y compañeros,
El día 26, éxito electoral de los socialistas, segunda parte. No os mováis porque nos queda el colofón de este acto. De este acto que habla de una ciudad para todos y para todas.